¡Qué partido el que tenemos hoy! Sigue aumentando la expectativa, ya llegan los aficionados a sus asientos. El mítico Wembley sirve de sede para este gran partido que les llevamos a todos ustedes en vivo y en directo por EA Sports. Después de haber hecho una larga caminata por todo Londres, es que había que disfrutar de este día espectacular en la ciudad para poder llegar a terminar la jornada con un partidazo en Wembley. Llegamos agotados de caminar, pero con pilas puestas para el partidazo. Con Mario Alberto Kempes, les habla Fernando José Palomo. Arrancamos ya con el primer partido de la Copa Internacional, un torneo que uno puede anticipar será de altísimo nivel. Hoy juegan las chicas de la selección femenina de Inglaterra contra la selección femenina de Alemania. Bueno, Fernando, otra vez juntos, esperando que estos equipos nos regalen hoy un lindo espectáculo. Habrá tiro de esquina, han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Ha sacado bien ese tiro de esquina. Rau. Magu. Quiere pegarle. Formidable lo que está haciendo esta guardameta. Y ahí le queda el número 5. Hay posibilidad de gol. Van a llegar a presionarla. Lena Magu. Avanza Bran. Hüt. Acá Dabrit. Dabrit. Tapa bien la guardameta, pero el balón sigue. Es sino más, ya no hay más peligro. Otra vez les está quedando el balón. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. De nuevo la imprecisión en el traslado. Ahí va y busca mover la pelota. ¡Ojo con esto! Ahí levanta el balón alejándolo del área. Acá Dabrit. Ha llegado a tapar muy bien. Se fue el peligro. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Stanway. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Regalaron el balón. Sara Dabritz. Y ahí va avanzando nomás. ¿Y si a esta jugadora le queda un peligro cercano? ¡Firme esas manos! Así llegamos al cierre de los primeros 45. Nos preparamos ya para arrancar el segundo tiempo con la pelota de nuevo sobre este tapete de billar que es el césped del nuevo Wembley. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. La tiene y está. Que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembras, Mario. Normalmente cuando vos jugás bien es más fácil ganar, pero a veces hay sorpresas. Bueno, vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque
espectacular, porque la presión viene arriba, hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. Jules Brandt defiende bien para recuperarla. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Y ahí está tapando, qué bárbara esta arquera. Parece que se ha decidido por un cambio. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¿Cómo le llegaron a...? Complicar poder cabecear bien esta pelota. Le queda todavía media hora al compromiso. Ha logrado un tiro libre con esta falta. Posesión recuperada. Y la barrida termina con la pelota afuera. Lina Magul. Este es Oberdorf. Sara Dursson. Le quedan 20 minutos al partido. Por ahí, por la banda, hay una carretera. Puede llegar el empate. Bloqueo fantástico. Y mira eso, otro bloqueo. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Se prepara el cartelito para el cambio en el conjunto alemán. Aleja la pelota de su portería. Magu. Mira Magu. Sara de Brits con el balón. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Todos pensábamos que era gol, vaya tajadón. Atento, qué momento de realizar un cambio. Envía Bull el córner. Lejos se va la pelota. Se queda bien con el balón. ¿Y ahora qué hace? La tiene Magul. Con esto lo liquida. ¡Y entró! ¡Gol! Y logran aumentar a dos la ventaja. Y con esto la pizarra 2-0. Lauren James. Impresionante cómo defiende el arco. Así es como termina el partido. El cuadro local se retira derrotado de su casa. La verdad que sí, hubo bastantes errores en la defensa, pero no solamente la defensa es culpable, acá es el equipo. Perdieron por poco, pero perdieron al fin.
Ambos equipos se han preparado durante mucho tiempo para este momento. ¿Alguno de ellos logrará arrancar con el pie derecho? Es el momento de la verdad. ¿Quién cantará victoria? Damos la bienvenida a todo el mundo a otra jornada de fútbol. Encantado que me acompañen en el partido que está por jugarse. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Kempes en los comentarios. Arrancamos ya con el primer partido de la Copa Internacional, un torneo que uno puede anticipar será de altísimo nivel. En esta oportunidad, Islandia contra la selección femenina de Suecia. Si te digo la verdad, anoche no dormí esperando este encuentro. Ojalá que sea entretenido. Vamos a la formación de Islandia. Las 11 suecas que saltan a la cancha para enfrentar el partido de hoy en pantalla. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Perla Vigorsdottir. Qué manera de perder el balón. Este Blackstenius. Se viene, la va a tener y está. Parecía buena, perder el botón equivocado. Digo, si estuviera jugando en videojuego se equivocó de botón. Buscan recuperarla, levantan la presión. Tienen chance con esta de generar peligro. Puede ser buena. Si lo clavan, lo ganan. Aplauso para esas manos. Pelota que va al área con ganas. Gran frentazo y el balón que se escapa por nada. La jugada había sido preciosa, Fernando, pero le faltó precisión. Blackstenius. Robinson. Aslani. ¡Gol! ¡Cayó el primero! Si llegas a errar este gol, es para decir, señores, acá están mis botines, mi camiseta, mi pantalón y me voy tranquilamente a casa. Estaba muy cerquita. Sveindis Jensdottir. Ahí le dio la ventaja. Jensdottir. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Blackstenius. Natalie Bjorn. Blackstenius la maneja. Robinson. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Hay una buena oportunidad por ahí para avanzar. ¿Será gol? Ahí va despejando. La buscaron y la consiguieron. Bien, abajo, ahora sacaron de manos. Se levanta el cartel, le dan un minuto más a este compromiso. Este Blackstenius. Este es bueno para Blackstenius. Enorme paradón, este es una de aquellas para ganar partido. Se han ido volando 45 minutos con el silbato final, descanso.
Tras el descanso, en el entretiempo, volvemos al estadio. La tribuna empieza a llenarse nuevamente. Dagny Brynjarsdóttir. Ahí nomás se cortó el ataque. Natalie Bjorn. Sofía Jacobson. Bjorn. Supera bien la marca. Gran pelota atrás. Rubensson. Gran atajada, pero sigue el juego. ¿Y si a esta jugadora le queda un peligro cercano? Esta gran atajada permite que el equipo siga con oportunidades para empatar el partido. Le queda todavía media hora al compromiso. Mira qué bien cómo sacó la pelota. Ahí se está metiendo en el juego de pasarse la pelota una a otra. Se está animando para irse arriba. Saca la pelota para alejar el peligro. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Amanda Ilestad. Ilestad. Blackstenius la maneja. Buen servicio en el pase al área. Fantástico bloqueo. Jones Dottir. Aslani. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon, 10 minutos. Kosovari Aslani. La domina Jacobson. Atento que el empate puede venir en este. Tenía presión encima, capturó bien la bocha. Ahí se levanta el cartel. Final, final del partido y qué dura derrota para el equipo de casa. Bueno, la verdad que perder no es lindo, pero podía haber sido mucho peor, ¿eh? Hubo unos desajustes ahí entre el mediocampo, la defensa, y por lo menos se llevaron en contra un solo gol. Menos mal. Ahora sí, el momento que estábamos esperando. Estos equipos se enfrentan en el primer partido de la competencia.
Maravilloso día para disfrutar del mejor fútbol y con ustedes se hace perfecta la jornada. Bienvenidos sean a un partido que nos llama mucho la atención. El clima nos está recibiendo con toda su calidad. Le saluda Fernando Palomo al lado del matador Mario Alberto Kempes. Día por el que hemos estado esperando desde que nos dieron el álbum y empezamos a pegar las figuritas. La primera instancia de la fase de grupos de la Copa Internacional. En el partido de hoy, la selección femenina de Noruega contra Argentina. La verdad es que la fiesta ya... Soluciona esa jugada alejada en peligro de la portería. Esta arquera es un monstruo, ¿eh? Vaya reflejo que ha demostrado. Al córner al área. ¡Y entró! Este es comenzar con el pie derecho. Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo de nuevo. Ahora te tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Se ha quedado con el balón. Santana. Hay mucho dominio de pelota por ahora, cero peligro. Reiten. Esta pelota será de su rival. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Y ahí va, tranquila, parece sin apurarse. ¡Ahí está! Ese balón que sigue con vida. Ha mandado la pelota lejos de su área. Si no fuera por la portera, Fernando, su equipo ya le habría empatado. ¿Podrán generar peligro ahora que tiene la pelota? La referí ve la falta, pero deja jugar. Sí, señor, quiere un juego activo, me parece perfecto. Buena respuesta de los guantes. ¿Le llegará Graham? Si este entraba, habíamos dicho que era un golazo, pero no. Sí, pero la verdad es que no estuvo ni cerca. Se está animando para irse arriba. Ahí va Engen. Esto no le ha costado trabajo alguno. Bon segundo. Hay falta, pero lo deja seguir. Núñez. Bon segundo. Ahí está cerca, puede ser, y está. La pelota al palo. Parece que se terminó todo ahí. Así terminan los primeros 45. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Se saca de encima la marca. Detiene muy bien el avance. Ahí tiene bien esa pelota. Atentos con esto. Mayorga. Ahora sí. Y esto comienza de nuevo.
Y vemos de vuelta la definición, Fernando, es muy buena, porque llega después de una presión bien alta en todo el espacio del campo y esto hace de que la oportunidad se le presentara, robaron y marcaron. Hegerberg lo tiene. Si lo clava, lo gana. ¡Está! ¡Gol! Una vez más se pone arriba en el marcador. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Buen segundo. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Se viene con todo esta jugadora. Fue bien, abajo, sacará de manos. Está todo listo, se va a hacer el cambio. El centro magnífico. Hay bandera arriba, fuera de juego. Cambia de posesión la pelota. Habrá tiro libre para el equipo noruego. Aurora Mikkelsen. Melde. Graham. Ahí se quedó tapado en la defensa. Se va la pelota por el fondo. Nos vamos al córner. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Levanta la pelota. Y hasta acá llega la acción. Mira si se tienen ahora la contra. Cometí. Esa pelota ha salido al lateral. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon, 10 minutos. Julieta Cruz. Buena forma de cuidar el balón. Cometí. Muchísima fuerza en esa falta y si la referí no saca la roja, yo me voy a enojar. Una expulsión que complica muchísimo las cosas para este equipo. Roja, decidido la referí. Golpe duro para el equipo, Fernando, porque la verdad que hasta ahora no estamos jugando tan bien. Despeje preciso de esta chica. ¿Podrá pasar algo más en los últimos 2 minutos de partido? Tiembla el área con tanto pase. Ahí está la arquera con la tajada. Lo definen todo acá. Se termina el partido con este tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. Un poco abajo y lo clava. Así llegamos al final del partido. Gran triunfo para el equipo aquí en su casa. ¿Cómo lo viste, Mario? Bueno, la verdad es que hoy la diferencia no ha habido. No hemos visto esa gran diferencia que puede dar una victoria. Corto el resultado, pero al final la mínima. We'll be right back.
Llegó el gran día y estos dos equipos están ansiosos por demostrar de qué están hechos. Veremos quién nos regala un triunfo hoy. La pregunta retumba en todos los corazones. ¿Quién gana? Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Los comentaristas de hoy seremos los de siempre, los de ayer y los de mañana también. El goleador argentino del primer título mundial del albiceleste, Mario Kempes, y yo, Fernando Palomo. Día por el que hemos estado esperando desde que nos dieron el álbum y empezamos a pegar las figuritas. La primera instancia de la fase de grupos de la Copa Internacional. Escocia contra la selección femenina de Holanda. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. Tiene chance con esto de generar peligro, puede ser buena. Esta no la falla. ¡Gol! ¡Gol! Los primeros rayos de sol de este partido. ¡Cae el primero! Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el peligro. Y esta jugadora que nos sorprende, mirá que la distancia era bastante larguita, podemos decir. Le dio con fuerza y ahora está festejando el gol. Hasta ahí nomás llegó el peligro. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Y ahí la tiene, y en zona de ataque. Catches Lewis. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Se están lanzando las chicas con mucho peligro. Jackie Grunen. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Van de Donk. Cambian de posesión. Hanson. Doherty. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Avanza sin parar. Atento, que ahí tiene chance. ¡Gol! Y nada más que nada por hacer con el arco vacío. Lo clave, lo manda al fondo. La verdad es que no me explico, Fernando, lo que pasó en la defensa. Porque estaban todas dormidas, todas. Hay que reconocer que la jugadora que anotó fue un monstruo, pero algo tenía que haber hecho la defensa. Catches Lewis. Interceptando el pase. Emsley. Con el balón, Linke Mertens. Avanza firme con el balón. Ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo. Arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción. Se acercarán al rival y lo hace.
fácil que la tabla del uno lo tenía. Bueno, viendo revuelta la repetición, Fernando, me pregunto qué pasó con la defensa. ¿Cómo dejaron que pase lo que ha pasado? Ley de la ventaja de la referí. Van de Donk. Bueno, pases asumiendo poco riesgo, manteniendo el balón. Van de Donk. Martens. Buen bloqueo defensivo. Quien quite desde el córner amplía la ventaja en el marcador. Salvador entrada para quedarse con ella. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Hanson. Pasa bien y supera la marca. Hanson. ¡Lo hace gol! Lo que tanto han buscado lo consiguieron al final. Este partido está igualado. En la pizarra la evidencia de este festival de goles. 2-2. Roord. Con ella Roord. Promete el avance de este equipo ahora. Gana bien en el pie a pie. Roord. Ha llegado a interceptar bien esa pelota. Ahí se prepara el contraataque. Hay opciones. Sophie Howard. Corsi. Llega y se queda con la pelota. Avanza bien con la pelota. Pero la defensa retoma la posesión. Diez minutos para que se termine el partido. Si lo clavan, lo ganan. Se fue el disparo con mucha potencia. Estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. Sheridan Spitzer. ¡Cuánta emoción cuando apenas quedan 5 para el final del partido! Se están metiendo en el último tercio con la victoria en la cabeza. Una atajada tranquila para esta arquera. No llevaba mucho peligro el frentazo. Weir. Está levantando el cartelito. Un minuto le dan al partido. ¡Este lo cantamos! ¡Excelente bloqueo! Así tiene que trabajar la referee. Dejó seguir el juego. Y cuando este se detuvo, recordó quién había cometido la falta para sacar la tarjeta. Pelota que va al área con ganas. Han recuperado bien y en zona de peligro. ¡Gran tapado! ¡Se aleja el peligro! Se ha terminado el partido. La paridad que reina en el marcador, Marito, ¿cómo lo viste? Nadie pudo marcar la diferencia, Fernando. Lo vi bien, lo vi interesante, tuvieron oportunidades, pero no hubo diferencia. Y el resultado, justo.